Bueno, y lo comentábamos recién, ¿no? En uno de los títulos principales, porque forma parte de la actualidad, de lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto, y es que el municipio está lanzando dos programas para la promoción y prevención de la salud. Allí estamos con nuestro móvil para conocer más detalles. Una de las iniciativas consiste en el plan de detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, HIV, sífilis, mediante la implementación de test rápidos gratuitos. Por ejemplo, pero vamos a conocer más detalles porque allí están las autoridades. Vamos directamente con el secretario de Salud, que ya está listo para conversar con nosotros en nuestro móvil. Marce, adelante. A través de una nueva aplicación va a facilitar a aquellas personas que quieran realizarse controles o testeos de forma anónima, podrán hacerlo sacando un turno a través de una app que va a estar en la página, donde tiene una serie de requisitos muy fáciles de completar, y enviada la misma va a recibir una contrarreferencia con la citación para un día preciso para hacerse el estudio de un test rápido, tanto para VIH como para sífilis. Esos test rápidos no son definitorios, sino que si se confirma la positividad de los mismos, hay que hacer test serológicos más específicos, y en este caso, la persona que asista va a tener una consulta preanálisis de asesoramiento y de acompañamiento, como lo mismo cuando reciba su resultado. Va a estar este equipo de trabajo a cargo del doctor Stefanini, se va a centralizar las muestras en el Centro de Salud de Calle Cabrera, va a funcionar también en los distintos consultorios de los dispensarios y la maternidad Cowal, y como dije, es dentro de un programa que ya venimos haciendo porque hay indicadores precisos con determinados cuadros clínicos, como pueden ser los embarazos, que asisten tanto en la parte privada como pública, donde estos test se solicitan rutinariamente porque son de obligatoriedad. Lo mismo cuando se va a sacar el carnet de conducir en algún tipo de conducción, como puede ser choferes de taxis, remises, colectivos, camioneros, etc., donde está incorporado, o cuando uno pasa por el registro civil para casarse, también están incorporados. Con lo cual, hay una gama ya de estos estudios que se deben hacer en forma obligatoria cuando se asiste a estos lugares, pero también está el acceso a través de la salud pública y privada en función de donde se atiendan las personas. Con respecto al segundo programa, que ya lo hubiéramos anunciado con el doctor Pérez Villarreal hace aproximadamente 2 meses, lo hemos puesto en marcha esta semana, y que tiene que ver con los dispositivos anticonceptivos subcutáneos, que es un método más que vamos a ofrecer a través de la salud pública y que, como explicáramos oportunamente, consiste en colocar un chip debajo de la piel con una pequeña cirugía y una anestesia local. Este chip tiene una particularidad anticonceptiva que dura aproximadamente 3 años. Se hacen controles periódicos de acuerdo a lo que indica su médico ginecólogo de cabecera, y es una opción más dentro de las distintas posibilidades de métodos anticonceptivos que tenemos. Y por otro lado, se han vuelto, a partir de las flexibilizaciones, sobre todo a nivel escolar, ustedes saben que nosotros tenemos un programa de prevención y promoción de infecciones de transmisión sexual, que lo llevamos adelante hasta que llegó la pandemia y no hubo más clases, pero ahora que empezaron de nuevo las clases, el equipo de epidemiología de la municipalidad ha asistido ya a varias escuelas y reiniciado este programa de capacitación, concientización, prevención y promoción de las ITS. Bueno, yo le voy a dar la palabra al doctor Isaac y a Lucas para que cada uno explique, Isaac, lo de los dispositivos para la anticoncepción, y para que Lucas también se explaye en lo que es este programa de la
nueva aplicación para gestionar los turnos y testearse con test rápidos de VIH y sífilis. Buenos días. Básicamente la idea nuestra fue lograr colocar en la página de la municipalidad un botón de rápido acceso para pedir el turno para los implantes. Esta aplicación es seguida por una persona que maneja los turnos y va a hacer los turnos directamente con un mensaje, un llamado telefónico a quien lo solicita. Va a estar dentro de la semana, cuando mucho la demora en el turno, con el ginecólogo quien hará asesoramiento para el uso del método ideal en este caso. Apuntamos mucho a adolescentes, es un método que busca hacer un control de natalidad mucho más amplio y más estricto. Es muy cómodo el método, ya que son 3 años de anticoncepción, lo cual hace una seguridad en cuanto a la posibilidad de no caer embarazada en ese periodo de tiempo. Muchos embarazos no deseados son por errores en el método anticonceptivo, básicamente, en no tomar la medicación en tiempo y forma, y muchas causas que son a veces no planificadas. Esto apunta mucho más al tema de una planificación familiar ordenada y un concepto integral en cuanto a lo que es el manejo de una actividad responsable en cuanto a los tiempos y cuándo decidir ser mamá o quedar embarazada. Bueno, el equipo va a trabajar en forma, en el centro de salud, va a ser en el centro de salud, nos creemos un punto de fácil acceso y hemos visto que este tipo de aplicaciones son fáciles de acceder a cualquier teléfono, computadora, pueden prenderlo sin ningún problema y van a ser rápidamente llamados para eso. Bueno, la idea nuestra es bajar un poco los embarazos no deseados, sobre todo los embarazos adolescentes, que son cerca de un 9% en la ciudad de Río Cuarto en el último periodo de tiempo. Apuntamos mucho a eso y hacer una planificación responsable de este tipo de situaciones. Bueno, le paso a Lucas la palabra un poco por el tema de la aplicación de sífilis. Bueno, buenos días. Con el tema de lo que es ITS, como decía recién el doctor, ya hemos comenzado con lo que es la promoción y educación en los colegios, con muy buena aceptación, porque en realidad hemos tenido muchos llamados de muchos colegios para poder dar las diferentes clases y nos ha ido realmente muy bien, con muy buena aceptación por parte de docentes y alumnos. Eso va a continuar en lo que queda de estos días de clase y seguramente se va a reactivar para el año que viene. En cuanto a lo que va a ser el consultorio de ITS, nosotros ya estamos organizando un consultorio donde vamos a tener los bioquímicos que van a poder hacer los estudios de test rápido y aparte un enfermero que también va a estar a cargo de ese lugar en todo lo que es la consejería pre y post test. Y obviamente yo también voy a estar involucrado en lo que son los tratamientos y el manejo de, sobre todo del post-test, ¿no es cierto?, cuando algún estudio da positivo. Oportunamente vamos a estar diciendo cuáles son los horarios de ese consultorio y probablemente también estemos trabajando espontáneamente como un consultorio espontáneo también para algunas urgencias. La idea es trabajar coordinadamente también con la gente de la maternidad Cowell, por lo cual ya también tenemos una partera que va a estar en el manejo de las embarazadas, donde nosotros vamos a tratar de seguir con el programa de testeo de embarazo y tratando que se cumplan durante los 3 trimestres los estudios que se tienen que hacer obligatoriamente por parte del plan de maternidad. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo y como les decía, oportunamente vamos a estar indicando cuáles son los horarios del consultorio para que la gente pueda acercarse. Hola, buen día a todas, a todos los que están presentes hoy. Quería comentarles un poco cuál es nuestra participación con Marilina, con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de las Mujeres en este programa. Desde que comenzamos la gestión con Marilina, hablo de nosotras porque asumimos en este nuevo gobierno, en esta nueva etapa. Apuntamos al trabajo coordinado, mancomunado y en equipo con el resto de las áreas del municipio, tratando de promover la perspectiva de género y apuntando a la transversalidad de las políticas públicas. En esta oportunidad nos enorgullece poder estar presentando hoy este programa con nuestros compañeros, ya que consideramos trascendental la promoción y prevención por parte del municipio en estos temas. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son considerados como derechos humanos básicos. Son tan importantes como el derecho a la vida, a la libertad y a la salud,
con quienes están profundamente ligados y relacionados. Los derechos sexuales, y hablo también desde nuestra parte que trabajamos toda el área de diversidad, los derechos sexuales refieren a la posibilidad que tiene toda persona de poder elegir con quién mantener relaciones sexuales, cuándo, cómo, dónde, también que se respete su identidad de género y su orientación sexual. Y los derechos reproductivos refiere a toda aquella posibilidad que tienen las personas de poder decidir de tener hijas, hijos o no, en qué momento y cada cuánto tiempo. Para poder vivir en una sociedad libre de violencia, sin presiones ni prejuicios, es fundamental el acceso a la información. Creemos que justamente con este programa lo que se está haciendo es brindar el acceso a la información a toda la sociedad. El acceso a la información, cómo cuidarse, el respeto del propio cuerpo, el disfrute del propio cuerpo y el disfrute de relacionarnos con los demás. Consideramos que hacer talleres a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de Río Cuarto brindará y efectivizará este acceso a la información para la sociedad. La ley con la que trabajamos a diario desde ambas subsecretarías, la ley 26.485, que fue sancionada para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, enumera algunos tipos de violencia y consideramos que este programa justamente trata de prevenir y erradicar algunos de esos tipos, como por ejemplo la violencia sexual, la violencia contra la libertad de reproducción y la violencia obstétrica. Finalmente, bueno, agradezco a quienes se encuentran hoy presentes, que van a tratar de replicar lo que decimos hoy acá y explicar el contenido del programa. Agradecemos también al Ministerio de Salud de la Nación, quien nos posibilitó y nos brindó mediante Araceli Isla, que nos lleguen estos chips, estos implantes, a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a los subsecretarios hoy presentes acá y Secretario de Salud. También a la Secretaria de Género, Ana, que nos posibilita estar hoy acá. Muchas gracias. Nosotros tenemos una estadística que se presenta todos los años en el informe anual que damos y que son de denuncia, es una enfermedad de denuncia obligatoria para equiparar, porque tenemos ya finalizado el año 2019, el 2020, el 21 no, pero para hacer un ejemplo equitativo entre los tres años, a la semana 40 epidemiológica hay 183 casos de sífilis para el año 2019, 131 casos en el 2020 y 123 casos en lo que va del 2021. Recuerden ustedes que el 2020 se inició la pandemia, fue un año donde prácticamente tanto el sector público como privado se abocó a la patología COVID, pero aún así en la maternidad, que siguió funcionando, y en algunos centros hasta que reestructuramos los dispensarios de acuerdo al protocolo del COVID para COVID, seguimos viendo pacientes. E independientemente, ustedes saben que cada vez que se saca un carnet o hay un inicio de un embarazo, tanto en el sector público como privado, explíquense en estos estudios y bueno, de ahí salen positivos. El año pasado transcurrió así y este año, a partir de, diría ya de finales del año pasado, que salimos de la primera ola y se empezó a atender la patología no COVID, los casos en consultas han aumentado, pero si hacemos el comparativo a la semana 40 de los tres años, 2019, 2020, 2021, tenemos un descenso de 60 casos con respecto del 2019 al 2021 y de 8 casos menos con respecto a 2020 al 2021, entendiendo que en este 2021 nos estamos moviendo más. Pero eso no quiere decir que los casos puedan aumentar o bajar. Es una patología prevalente en el país y en el mundo, sobre todo la sífilis, una de las enfermedades infectocontagiosas más antiguas de la historia de la humanidad, de prácticamente más de el 95%
de sus contagios por vía sexual en personas sexualmente activas, con lo cual las medidas que se toman desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción con respecto a las capacitaciones en los colegios, que no son de ahora, sino vienen de gestiones anteriores y las hemos continuado, y todo esto que tiene que ver de empezar a trabajar con distintas secretarías y subsecretarías del Ejecutivo, con las áreas de salud del Consejo Deliberante, en búsqueda de hacer prevalecer y que la gente se forme y se informe sobre los derechos de las personas, no solo desde la salud reproductiva, sino de la salud física y mental, porque esto también afecta en muchos casos, y lo hemos visto que la pandemia ha ocurrido así, y ni que hablar con el tema de violencia hacia las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, y todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Porque en definitiva somos todos seres humanos, y eso es lo que tenemos que entender, ¿eh? Que como personas todos tenemos obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos, y nosotros tenemos que acompañar en que esos derechos sean cumplidos y también esas obligaciones. Así que, bueno, ese es un poco el trabajo que venimos haciendo y que lo estamos reforzando con estas nuevas medidas, con estas nuevas apps, con estos nuevos protocolos de anticoncepción y de seguimiento a través de los consultorios, y siempre trabajando en conjunto como lo hemos hecho con la Secretaría de la Mujer y el área de salud del Consejo Deliberante. Bueno, ahí está transcurriendo parte de la conferencia de prensa que prosigue ahí en el Palacio de Mójica, como veíamos, y el lanzamiento de estos dos programas en el área de salud. Uno, específicamente esta iniciativa que consiste en el plan de detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, HIV-sífilis, mediante la implementación de test rápido y gratuito. Y en el caso de los exámenes, reiteramos que van a ser realizados de manera anónima y para tal fin se podrá poner a disposición un formulario online. El doctor Pérez Villarreal hablaba del botón que va a existir, que existe ya a través de esta aplicación en la página de la municipalidad para sacar turno y seguir el cronograma como especificaban. Y además también el programa que el doctor Lucas Stefanini especificaba como el comienzo de la colocación de implantes subdérmicos como método anticonceptivo en el centro de salud, programa del cual él comunicaba iba a hacerse ya responsable. Pero además también interesante la participación de la subsecretaria de las Mujeres, Melissa Tortú, junto con la subsecretaria de la Niñez, la subsecretaria de Adolescencia, Familia y Niñez, Marina Gatpen, que estuvieron brindando detalles en lo que reflejan como esta reciente incorporación al gobierno de Juan Manuel Llamosas en esta segunda etapa y que le da una perspectiva de género, ¿no? Especificaron el porqué de la elección y adhesión a Nación en estos programas que están anunciando en esta conferencia de prensa. Seguramente todo el detalle después en la versión escrita, online y gráfica de Puntal. Pero ahora marcamos la pausa, la primera, y ya continuamos.